gotta keep them separated. El Rally de Huasco, la ruta puntualmente, está compuesto por dos etapas especiales. La primera etapa especial es una etapa especial de alrededor de 230 kilómetros, que comprende zonas de caminos mineros principalmente, algunos pequeños tramos de campo traviesa, pero muy poco, más que nada por huellas, pero son caminos muy duros, muy sinuosos y en algunos casos con bastante piedra. Hay en otra área también caminos sinuosos que son bastante más estabilizados y más rápidos, sobre todo la parte que conecta la zona de Totoral con Canto del Agua. La otra parte que también puede ser un poco complicada para los pilotos es la zona de Capote Aurífero, que son caminos mineros muy viejos, que están en desuso y por eso mismo ya tienen grietas y otras cosas más que hacen que el piloto lleve una conducción bastante más fina. En la segunda etapa, que es la etapa que va hacia el sur de Huasco, lo mismo se produce con el tema de los caminos estabilizados. Hay una zona de más o menos 15 kilómetros muy rápida. Después entra en una zona trabada, muy técnica. El piloto ahí tiene que estar pero muy, muy concentrado en la actividad, porque es una zona muy pedregosa, con mucha curva corta, que hace que el piloto arriesgue mucho los neumáticos de los vehículos. Y eso significa que en el fondo, al ser un tramo, si bien reducido, los obliga a andar a velocidades muy bajas. La cuarta fecha del Campeonato de Chile es el Rally Huasco. Huasco es un puerto muy lindo de la tercera región, pujante y muy participativo en general. Quiero cursar yo, como Marcelo Araya, director del Campeonato de Chile, una invitación a toda la gente que venga a Huasco, que conozca a Huasco, que comparta con la gente de Huasco y que aproveche de pasada a hacer turismo. El desierto florido acá es espectacular. Es un punto que hemos logrado tener y aunar el turismo con el deporte sin dañar ni la flora ni la fauna. Entonces, es realmente algo que vale la pena ver. Ahora, en este momento y hasta fines de octubre, el desierto florido en Huasco los espera. Como autoridad de la comuna de Huasco, para nosotros es importante estar realizando esta cuarta etapa del rally cross country nacional acá en nuestra comuna. Ya que nos favorece enormemente, estamos tratando de potenciar y de hacer más sustentable el turismo y una competencia de estas características a nivel nacional, con el prestigio que tienen a nivel nacional, nos ayuda enormemente a poder desarrollar lo que es el turismo, obviamente. Y sobre todo en el mes de septiembre, donde inauguramos el Desierto Florido y además que esta carrera tiene un compromiso absoluto con medioambiental y con nuestro Desierto Florido, que está durante este mes haciendo maravillas en nuestra comuna. Hola, mi nombre es Constanza Escobar, corro moto cuatro ruedas desde este año. El año pasado ayudaba a las cuatro ruedas de mi equipo en el Fondo Canam, hice todo el año de asistencia y este año me animé a correr, soy la única mujer, lo paso súper bien, son puros hombres, todos me ayudan, todos me cuidan en la ruta y nada, es un deporte que es entretenido, hay que concentrarse harto, es duro, pero se puede y se pasa súper bien. Bueno, acá estamos en Huasco, en la cuarta fecha del Campeonato Cross Country de Chile. Las rutas acá en Huasco son muy entretenidas, es muy variado, el terreno es arenoso. También tenemos un sector, el costero, que es de mucha piedra, muy trabado, hay muchos accidentes geográficos, como zanjas, quebradas y bastante piedra. Ahí hay que cuidar harto, una parte muy lenta y hay que tomársela con calma. El rally del Baja Atacama creo que es el primer rally donde todos los pilotos chilenos hemos aprendido a navegar. Son cinco fechas al año y bueno, por primera vez me tocó que cayó en mi pueblo, donde soy de Huasco. Así que estoy muy contento de estar acá y apoyando el rally, que es donde todos los pilotos chilenos hemos aprendido a navegar. Que eso no se tiene que olvidar la gente. Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí en Huasco nuevamente. Hace un año pasé por aquí cuando hicimos el rally, la tercera fecha del Campeonato Nacional del año pasado, que comenzó en Vallenar y pasamos por estas lindas tierras. Ahora estoy esperando tener entre hoy y mañana una buena carrera, espero no caerme, andar tranquilo y fuerte y además sacar los puntos necesarios para mantenerme en el primer lugar. Estoy primero en el Campeonato de Chile de Rally, así que estoy muy contento por eso. Bueno, este rally Baja Atacama nos sirve para entrenarnos todo el año. Son cinco fechas que se hacen durante todo el país.
y nos sirve para entrenarnos al Dakar. Ahora estamos en un proyecto con Can-Am de correr en estos prototipos Commander que se llaman, y vamos a estar en el Dakar 2012, así que es muy importante este rally, que siga adelante y nos sirve para estar entrenando para nuestro objetivo final, que es el Dakar 2012. GPS 2 y punto de GPS 4, algo que no es oculto.